estaba como muy tranquilo. Estaba muy tranquilo porque yo sabía que me iba a salir todo bien. Es más, cuando salí de terapia intensiva, camino al quirófano, me encontré con toda mi familia que estaba saludándome. Yo lo único que le dije es, ya vengo, ya vuelvo, voy y vuelvo, voy a hacer un trámite y vuelvo. Pero nada, pues yo tenía toda la confianza de que iba a salir todo bien. Lo único que yo quería en ese momento era volver acá, que yo les dije a los doctores, hagan lo que tenga que hacerme, yo me presto, pero yo me quiero volver a mi casa con mi hijo. Así, ese es la meta que tenía, yo me quiero volver a mi casa con mi hijo. Y bueno, lo logramos, por suerte, gracias a Dios. ¿Y hoy en día qué haces con tu hijo? ¿Qué puedes contar? Armamos cosas, compramos la vez pasada un avioncito para armar, le compramos muchos juguetitos para encastrar, leemos mucho también. Últimamente estamos leyendo mucho y bueno, lo que él quiere todo el tiempo es jugar conmigo. Es como que se dio cuenta, porque cuando me pasó todo esto él era muy chiquito, tenía 5, ahora tiene 7. Entonces ahora él se dio cuenta, ya se está dando cuenta de por lo que pasamos. Donando órganos lo podés ayudar mucho a otra persona, pero muchísimo a otra persona que quiere seguir viviendo y que tiene proyectos y que tiene y que quiere seguir disfrutando de la vida, de los hijos, de, en el caso del mío, de mi hijo, de mis viejos, de mi señora, de mis amigos, que también nos apoyaron un montón. Por favor, donen, porque le van a ayudar a una persona, que a 8 personas o a 10 personas que lo necesiten, de acuerdo a cómo se lo vean, pero es muy necesario. A mí me hizo muy bien y pude, acá estoy.